a las 18 horas del día de hoy puedo negar rotundamente lo que aparece en el diario La Tercera, en el sentido que Ramón Fernández estaría vendido a Universidad de Chile. Lo que ha pasado estos últimos días es que una vez terminada la participación de Universidad de Chile, en el día de ayer se tomó contacto, hicieron llegar una oferta que está siendo estudiada por el director y todavía no hay ninguna respuesta al respecto. ¿Esa oferta alcanza el 1.600.000? No, ustedes saben que nosotros por política no negociamos con los medios de comunicación. Nosotros tenemos mucho respeto por los medios de comunicación, pero preferimos entendernos directamente con los clubes interesados en nuestros jugadores. En todos los medios prácticamente se estaba dando por oficial esta noticia. Usted tajantemente se encarga de mentir. A ver, si estoy aquí es porque sé lo que ocurre, y la desmiento tajantemente hoy, a las 18 horas, que esté vendido Ramón Fernández a Universidad de Chile. ¿Esa oferta cuándo podría ser ya vista por el club? Está siendo estudiada y seguramente en los próximos días vamos a tener el resultado de ella. Lo que sí yo les puedo asegurar que en tanto cuanto se llegue a un acuerdo, si es que se llega, nosotros lo vamos a comunicar oportunamente. Esto es para que no estén viendo lo que publican los diarios de Santiago, que no tienen ninguna base tal cual como ya lo dije. ¿Esta es la única oferta que ha recibido el club por Fernández, don Pablo? Hemos recibido ofertas por Fernández varias, pero así en forma oficial y concreta es la única. La única. Don Pablo, ¿han tenido contacto con Ismael Fuentes para Ismael Fuente es una posibilidad lejana en razón de la situación de Ismael Fuente, pero es una opción lejana hoy para el club. Pero sí, efectivo que hemos tenido contacto con él. ¿Cuántos jugadores solicitó el técnico? No, en cuanto a número, no. Usted sabe de que no es así las cosas. Hemos estado conversando respecto de jugadores. Hay unos en función de otros. Y en eso se está trabajando y hemos ido avanzando, no con la celeridad que uno cree, que uno quiere, porque en esto los clubes siempre tenemos la necesidad de contratar pronto, pero los jugadores se hacen querer y no firman tan y no contestan rápidamente. Esto no es por falta de empeño, sino así funciona el mercado y así tenemos que funcionar. ¿Le interesa, por favor, adelante la mitad real? Sí, lo dije, sí. Es también es un interés nuestro y así es. A ver, todas las contrataciones que hacemos en O'Higgins las hacemos en conjunto y con la aprobación de Eduardo Berizzo. Eduardo Berizzo lo solicita, el directorio aprueba y la administración contrata. ¿Víctor Monsalve interesa? Víctor Hugo Sarabia no está en los planes de O'Higgins. ¿Pero Ramón Fernández sería una oferta por el porcentaje que tiene O'Higgins o por el pase total? No, nosotros no podemos vender parte del pase. Ya lo he dicho que Ramón Fernández es un 50% nuestro, un porcentaje Calera y un porcentaje el propio jugador. Y en eso tiene que ser todo. No. Si alguien vende, si es por un porcentaje, será todo por un porcentaje, si es entero, todo es entero, pero no nosotros vamos a vender el 100%, el 20%, no, eso es, se tiene que actuar en consecuencia. En resumen, entonces lo único concreto es la firma de Osman Huerta. Es la firma de Osman Huerta y yo le agradezco que hayan venido, y esto es porque en todos los medios aparecemos nosotros como contratando o vendiendo, y eso no es así. Yo lo que les quiero decir es que nosotros este es un club serio, y una vez que nosotros lo informemos, así se hará. ¿Las negociaciones con Rodrigo Rojas cómo van? Con Rodrigo Rojas hace tiempo que estamos negociando, no han sido fáciles y esperamos que lleguen a buen puerto.